Saben que el evangelio de hoy, ese milagro de Jesús transformar el agua en vino, es un milagro que mucha gente a veces no entiende. Incluso hay muchos cristianos afuera que no logran entender por qué Jesús tuvo que cambiar agua en vino. Y en vez de aceptar el milagro, más bien están perdiendo el tiempo y buscando la forma cómo transformar el vino en agua. En vez de aceptar el milagro, que el agua fue transformada en vino. Pero detrás de ese milagro hay un gran mensaje, porque todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. ¿Cuál es el mensaje que hoy el Señor quiere darle a tu vida y me quiere dar a mí? Escúchame, porque Dios tiene un gran mensaje para nosotros. Ese mensaje es que nuestro Dios es un Dios de poder. Y que cuando el Señor se acerca a nuestras vidas, Él puede cambiar el agua en vino. Detrás de esa boda en Caná de Galilea, detrás de esa fiesta, hay un gran simbolismo. Esa fiesta de una u otra manera refleja la vida de cada uno de nosotros. Porque la vida es una fiesta. Y en esta fiesta de la vida, ¿cuántas veces hemos sentido se nos ha acabado el vino? Seamos sinceros. ¿Cuántas parejas aquí se juntan, se casan, llenos de esperanza, llenos de amor, con ilusiones? Pasan los años y el vino se acaba. ¿Cuántos de nosotros quizás en la vida hemos emprendido un proyecto de vida con ganas, con ilusión, con esperanza, y de pronto vemos que el proyecto no es lo que nosotros creíamos que iba a ser? Y de un momento a otro nos desanimamos y sentimos como que si el vino empieza a faltarnos. Ese vino que se acaba representa ese problema que a veces no sabemos cómo resolver, esa crisis que no sabemos cómo manejar, ese hueco en el cual hemos caído y no sabemos cómo salir de ahí. Ese vino que falta y que faltó en Caná de Galilea representa muchas veces la vida de cada uno de nosotros. Déjenme les cuento lo que esta semana me ha pasado en mi encuentro con la gente de esta comunidad. Escuchen, les voy a dar tres ejemplos. Un hombre se me acerca el otro día, llevaba varios meses que no lo veía aquí en la iglesia. Y le dije: hermano, qué alegría verte. Me dice: padre, sabe que tengo cáncer, estoy en tratamiento y por eso no he vuelto a la iglesia. Estoy bastante mal, necesito que ore por mi padre porque estoy muy enfermo y no sé si realmente vaya a lograr salir de esta enfermedad. Pero no solamente es el dolor físico, su nieta está enferma y no puede ir a verla porque él está enfermo. Pero no solamente es el dolor de su nieta, es el dolor emocional, porque uno de sus hijos, la mujer, le ha dicho adiós y lo ha dejado a él con los hijos. Y ahora está pasando por ese dolor emocional de ver cómo su hijo, que amaba a esta esposa, que tenía la familia unida, ahora se ha desintegrado. Y este hombre me dice: padre, ore por mí porque estoy sin fuerzas, porque no tengo fuerza para salir adelante. Yo entiendo ese dolor, y eso es lo que yo digo cuando a ti se te empieza a acabar el vino. Hoy en la misa de las 8 de la mañana, después de terminar la misa, una señora se me acerca, yo sé que me está esperando, yo la saludo, veo que sus ojos están medio rojos, y le digo: ¿cómo estás? Me dice: padre, no muy bien. ¿Qué te está pasando? Me dice: el jueves pasado mi marido fue a inmigración para que le renovaran la visa de trabajo, el permiso de trabajo, y ahora inmigración lo ha retenido y lo tiene en la cárcel. Imagínense ustedes. Me dice: padre, yo muchas veces he escuchado de familias que la separa inmigración. Ahora me está tocando a mí vivir el dolor y no sé cómo decírselo a mis niñas. Oye, hermano querido, eso es lo que yo llamo cuando en la vida se te acaba el vino. Todo va muy bien y de pronto la fiesta se detiene porque ya no hay alegría, porque ahora hay dolor, ahora hay preocupación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos de nosotros en la vida hemos pasado por esa experiencia? ¿Cómo hacer cuando esos momentos llegan a tu vida para experimentar el milagro de Dios? Escúchame, porque este mensaje es para ti. Hay tres cosas que nosotros podemos hacer. Primero, cuando en la vida te enfrentes a un problema, busca
el rostro de Jesús. Busca el rostro de Jesús. Usted lo escuchó hoy en el Evangelio. Cuando María se dio cuenta que el vino se había acabado, María no grita, óigalo bien, María no grita, María no se desespera, María no se jala el cabello, María no hace ningún drama, María va a donde ella tiene que ir, María va hacia Jesús. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos queridos? Aparentemente es muy lógico, pero seamos sinceros, cuando tenemos un problema, regularmente la última persona a la que vamos se llama Jesús. Intentamos miles de salidas, miles de caminos, hablamos con todo el mundo y nos olvidamos de la persona que puede hacer la gran diferencia en la vida, que se llama Jesús. Hoy María te enseña que la primera persona a la cual tú debes ir cuando tengas un problema se llama Jesús. Busca a Jesús, busca a Jesús. María se acerca a su hijo Jesús, porque María de una u otra manera entendía que Jesús podía ser la diferencia en aquella boda. María lo sabía porque María conocía a su hijo. En medio de tu problema, no hagas drama, no salgas a contarle tu problema a todo el mundo, no busques a ver quién te va a ayudar. Busca la presencia de Jesús y Jesús nunca te va a defraudar. Busca la presencia de Jesús y Jesús nunca te va a defraudar. Primero, busca su presencia. Segundo, háblale a Jesús de tu problema. Háblale a Jesús de tu problema. María se acerca a Jesús y le dice: no tienen vino. Miren, esto a mí me encanta, ¿saben por qué? Porque María no le hace señas a Jesús. ¿Usted se dio cuenta? María se acerca y María le habla y le cuenta el problema. No tienen vino. Se ha dicho que un problema bien definido es un problema medio resuelto. María lo que hace es definir el problema. María es concreta y le dice a Jesús lo que está pasando. En tu oración, cuando hables con Dios, sé concreto con el Señor. María le dice a él: ¿cuál es el problema? Usted dirá: bueno, padre, pero ¿por qué era tanto problema que se acabara el vino en una fiesta? ¿Por qué no salieron a comprar algo más de vino? Escúcheme, ¿por qué era importante el vino en una fiesta? En la cultura judía, primero que todo, un matrimonio era el evento social más grande en ese momento. Segundo, la pareja, los anfitriones, tenían que tener vino suficiente para todos los invitados. ¿A quiénes invitaban? A todo el pueblo. Y tú no podías declinar la invitación porque era un insulto para los anfitriones. Por lo tanto, se esperaba que todos vinieran. Pero tenías que tener vino suficiente. ¿Sabes por qué? Porque si te faltaba el vino, estabas violando las leyes de hospitalidad de la religión judía. Y no solamente eso, te podían demandar y llevar a la corte por no tener vino suficiente. Yo creo que más de uno dirá: ojalá así lo hicieran hoy día. O sea que estamos hablando de un problema, ¿eh? Estamos hablando de un problema. ¿Y qué hace María? Le enuncia a Jesús el problema. Y miren, a mí siempre me impacta la respuesta de Jesús. Mujer, ¿qué tenemos que hacer tú y yo al respecto? Otras traducciones bíblicas dicen: mujer, ¿a mí qué? ¿Por qué me vienes con eso? Mi hora no ha llegado todavía. ¿Por qué me vienes con eso, mujer? Mi hora no ha llegado todavía. Señores, maridos, la próxima vez que usted esté en la casa, sentado en el mueble, viendo su programa favorito, y se acerca a su mujer y le diga: mi amor, sácame la basura, por favor. Usted simplemente cite a Jesús y dígale: mujer, ¿por qué me vienes con eso? Mi hora no ha llegado todavía. Oiga, inténtelo
y déjeme saber dentro de 8 días cómo le va. Miren la respuesta de Jesús. Mujer, ¿por qué me vienes con eso? Mujer, ¿a ti yo qué? Pero escuche, hermano querido, María sabía algo que tú y yo necesitamos saber de Jesús, algo que tú y yo necesitamos aprender de Jesús, algo que tú y yo necesitamos recordar de Jesús. ¿Qué sabía María que tú y yo necesitamos saber? Que lo que es importante para ti es importante para Él. Y que lo que para ti es una preocupación también lo es para el Señor. Porque Él sabe cuidar de cada uno de nosotros. Él se interesa por cada uno de nosotros. Yo no sé si de pronto usted ha sentido en un momento dado en la vida que a usted nadie le importa y que sus cosas son sus cosas y nadie quiere escucharlas. Hoy quiero decirte, hay alguien que se interesa por ti y esa persona se llama el Señor. A mí me encanta cuando la palabra de Dios dice en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra de Dios: dejen todas sus preocupaciones a Dios. Escuchen, porque Él se interesa por cada uno de ustedes. Dile al que está a tu lado: Dios se interesa por ti. Dile al que está a tu lado: Dios se interesa por ti. Dios se interesa por ti. Oiga, yo no sé, a ustedes como que esto no les emociona. A mí me emociona. Pero ustedes como que no. Debieron emocionarse. Saber que Él se interesa por mí, se interesa por ti. Y que no hay problema en tu vida, por más pequeño que parezca, que a Dios no le interese. Lo que es importante para ti es importante para el Señor. Por eso María recurre a Él, porque María conocía el corazón de su Hijo. Cuando tengas un problema, vuelve tu rostro a Jesús. Háblale a Jesús de tu problema. Sé concreta, concreto con Él. Cuéntale tu situación. No le hagas señas. Cuéntale. Y tercero, confía en el Señor. Confía en el Señor. Me encanta lo que María le dice a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. El mejor consejo que María nos ha dado: hagan lo que Él les diga. Yo no sé lo que Él va a hacer. No tengo ni idea. Oiga, María no tenía idea. Y María de una u otra manera dice: no sé qué se le va a ocurrir, pero hagan lo que Él les diga, porque Él sabe lo que tiene que hacer. Jesús, ¿qué hace? Mira a su alrededor, ve 6 tinajas de agua que usan los judíos para las purificaciones. Da una orden, óigalo bien, esto es importante que lo escuche. Da una orden, llénenlas, las llenen hasta el borde. Ahora dice: saquen y llévensela al maestro de ceremonias. Y oh sorpresa, tremendo vino, el mejor, se había servido para el final. Pero escuche lo que le voy a decir y ponga atención a esto. Primero, tuvieron que obedecer para poder ver el agua convertida en vino. Piense que hubiera pasado si Jesús dice: llenen las tinajas de agua, pero no las hubieran llenado. Seguramente que no hubiera habido un milagro. ¿Pero por qué sucedió el milagro? Porque ellos obedecieron e hicieron lo que Jesús les había pedido. Escúcheme, hermano querido, la bendición sigue a la obediencia. La bendición sigue a la obediencia. Pero primero queremos ser bendecidos para luego obedecer. Y Dios te dice: obedece y recibirás toda mi bendición. Obedece y recibirás mi bendición. Ese es el camino. Obedece y vas a recibir la bendición. A veces yo pienso, ¿no? Porque muchas veces no tenemos esa bendición en nuestra vida. ¿Y saben por qué? Porque no obedecemos. Porque no obedecemos. Pero hay que obedecer para poder ser bendecidos. No esperes a que Dios te dé y recibir la bendición para poder dar. Precisamente, tú das
porque ya sienten la bendición de Dios. ¿Saben que les voy a contar algo y lo estaba pensando ahora? Hoy me pasó algo muy interesante. Escúcheme, porque es algo muy real que les quiero compartir. Antes de la misa de las 12, se me acerca mi madre que está aquí y me dice, mi amor, con una bolsita, y me dice, esto te lo mandó una señora de nuestra comunidad que me ayuda planchando la ropa. Y me dice, parece que se te olvidó este billete en el pantalón y ella te lo ha devuelto. Miro yo y era un billete de $100. De inmediato se me iluminaron los ojos. Y le digo a mi madre, mami, hazme un favor, regrésaselos a la señora, por favor, y dile que yo se lo mando como acto de gratitud y como una bendición que quiero compartir con ella. Mi mamá me da un beso, que está aquí, me da un beso y me dice, mi amor, yo sabía que eso era lo que tú ibas a hacer, porque yo te conozco. Oigan, hermanos, si a mí se me ponen los pelos de punta. Y Dios es testigo de lo que les estoy diciendo. Estoy yo en la casa, voy a salir para la misa a las 12. Llega un señor de esta parroquia con su pequeña niña. Me dice, Padre Mario, lo estoy buscando. Y le digo, cuéntame, hermano. Me dice, Padre, es que Dios me ha bendecido mucho en el trabajo y quiero compartirle una bendición. Y me entrega un billete de 100. Me entrega un billete de 100. Y Dios es testigo de esta gran verdad. Yo doy $100 y Dios me dice, toma estos otros $100. Hay que obedecer para primero experimentar la bendición de Dios. Yo te invito a que tú obedezcas, a que obedezcas, y verás la abundancia de Dios en tu vida. Mira este evangelio, que cuando Jesús hace el milagro, Él pudo haber hecho unas cuantas botellas de vino, pero convirtió agua en vino, más o menos 180 galones de vino. Yo que soy un experto en vino, estoy bromeando, para que usted se dé cuenta, más o menos estamos hablando de 2.500 copas de vino. Cuando yo leí esto, yo dije, lástima que no estaba en esa fiesta. 2.500 copas de vino. Oye, hermano, ¿sabes qué significa eso? Que cuando Dios te da, Dios no es tacaño. Dios da con generosidad. Dios da con generosidad. Y si quieres que Dios te dé con generosidad, deja de ser tacaño. Dile al que está a tu lado, deja de ser tacaño. Y es que hay gente tan tacaña que ni siquiera te da la mano porque creen que te vas a robar los dedos. Y hermano, escúchame lo que te voy a decir. Y no estoy hablando de dinero. Sé generoso con tu vida. Sé generoso con tu tiempo. Sé generoso con tu amor. Sé generoso con tu alegría. Sé generoso con tu bondad. Sé generoso con tu perdón. Sé generoso con todo lo que das. Yo les predicaba el otro día, da siempre lo mejor de ti. Hoy te digo, da siempre más de ti. Porque cuando Dios ve tu generosidad, Dios te da también con generosidad. Hoy pido al Señor para que bendiga tu vida. Y si hoy sientes que el vino se ha acabado o se está acabando en tu vida, vuelve tu mirada a Jesús. Háblale a Jesús y confía en Jesús. Y verás la gran bendición de Dios en tu vida. Que el Señor te bendiga y su Espíritu te fortalezca, ahora y siempre, así sea. Dios le bendiga.